Lo primero que queríamos preguntarle es qué le ha parecido el acto de hoy y qué piensa que puede suponer este corto para Radio María. El acto ha sido de familia y, por tanto, muy entrañable. Y dado que el título del corto, Perfecto de Cuadri, tiene que ver con ese programa estelar, que hay mucha gente buena, pues yo creo que ha sido como una ventana que tenemos que abrir de par en par. Porque de lo contrario, da la impresión de que las páginas luctuosas de sucesos terribles, de crisis que no acaban, son las que captan el interés y la realidad, y es la gran mentira. Yo siempre pongo esta comparación tomada de un poema italiano, que cuando un árbol se pudre y se cae, produce enorme destrozo y un grandísimo estruendo, mientras que un bosque entero sabe crecer en silencio y dándonos mucha vida. Yo comparo al bosque. Radio María es como un gran bosque que crece en silencio, en el silencio de las ondas, y que vale la pena, frente a los estruendos puntuales que hacen ruido y mucho destrozo, poder abrir este ventanal, como esta noche hemos podido, asomándonos a este corto, de que hay mucha gente buena, y esto se puede contar a través de unas ondas como Radio María. Y una parte de ese silencio también son los miles y miles de voluntarios, muchos de ellos escondidos, que trabajan en esta radio. Usted también colabora con nosotros en este voluntariado. Si nos puede decir un poco cómo se llama su programa, cuándo se emite y de qué trata. Bueno, yo hago un comentario al Evangelio cada domingo y en un programa que tenemos cada jueves de 5 a 6, programa dedicado a la vida consagrada, porque de los oyentes de Radio María son muchísimas religiosas y gente que atiende las religiosas y religiosos, y es también un público muy especial y muy querido que reza y que agradece una orientación, un mensaje y una esperanza. Y yo hago el comentario al Evangelio que cada domingo se proclama en la iglesia, en toda la iglesia, y algún editorial. Y por último colaboro con don José Ignacio Munilla y don Demetrio Fernández en esos comentarios que hacemos a determinados documentos de la iglesia. Somos los tres tenores. ¿Y en su tarea episcopal le ha ayudado ser voluntario de la radio para participar en los programas desde las ondas? Sí, porque hay mucha gente a los que desde mi púlpito en la Catedral de Oviedo, por ejemplo, yo puedo llegar a un determinado número de personas. Pero cuando me subo en el púlpito de Radio María, sé que tengo detrás miles y miles de personas. Cada púlpito es diferente. Y no hay que ni rivalizarlos, ni tampoco envidiarlos, pero que en cada momento y en cada lugar tú puedes comunicar en un púlpito de una catedral bella como la de Oviedo, o en ese púlpito que tiene un micrófono detrás para dirigirte en cualquier caso con un mensaje que sepa buena noticia. Y ya para finalizar, un mensaje para los oyentes y para los voluntarios de la radio. Somos oyentes ante todo de un Dios que lleva toda la vida emitiendo, antes de Radio María, en y después. Y Radio María nos enseña a ser oyentes de esa palabra, oyentes de ese maestro. Es una buena noticia que haya una emisora como Radio María en todo el mundo que nos educa en este sentido. Yo invito a los oyentes de Radio María a que, escuchando lo que emitimos, los que colaboramos con Radio María, puedan escuchar, como hizo la Virgen, la gran oyente de la palabra de Dios, podamos escuchar a quien continuamente nos habla, con sus palabras o con sus silencios. Muchísimas gracias. A vosotros, Paloma.